to bang the gong, to crush the critics saying, is it right or is it wrong? If only fame had an ivy, baby, could I bear being away from you? I found the vein, put it in here. I live for the applause, applause, applause. I live for the applause, applause. Live for the applause, applause. Live for the way that Nostalgia, I guess, sir, if you say so, some of us just like to read. 1 second I'm a coon's fan, suddenly the coon's is me. Pop culture was an art, now art's in pop culture and me. I live for the applause, applause, applause. I live for the applause, applause. Live for the applause, applause. Live for the way that you cheer and scream for me. The applause, applause, applause. Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, put in my heart for lockdown, for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet like Fantown, Fantown. If I tell you, say I love you, no day for me, yanga, no yanga. No, tell me, no, 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 oh, 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 oh. Baby, come give me a lo, 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 lo. You got me like, oh, 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 oh. Shady, come give me a lo, 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 lo. Baby, come give me.
Aló, muy buenas noches, chicos, chicas, bienvenidísimos. Alex Macano, welcome. ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? Bienvenidísimos, primero que nada. Primero, agradecer que veo que somos. Porque mira, que aquí me dice 589, pero aquí aparece 590. Yo sé que no llega. Ahí ya no es mi control, ¿eh? Es muy raro, pero no entiendo qué es lo que sucede, Princess. Un besito para ti, Princess, y estrecho tu mano. Estaba con Princess hace ratito. Y nada, no tengo sub. Efectivamente, se ha vencido Alexina el Prime, Princess. Dice, este será mi último directo donde no estaré todo el directo, así que bueno. El Macano 96 dice, cara con símbolos en la boca, cara si te con dije, símbolos en la te boca, dije, con cara razón con veo símbolos cero en subs. La boca. Dije, con razón, aprecio en mi consola cero subs. Aprecio, creo que no es la palabra más correcta. Por eso visualizo. Alexinaki y Alex, mira, dice, no te preocupes, ¿eh? No, pero la sub se venció como quiera. La sub se ha de haber vencido por tiempo. Yo me refería a la suscripción. No te preocupes, Alex, ¿eh? Que con estar aquí un ratito. Ya no quiero anuncios. Pues renueva el Prime. Renueva el Prime. Estás viviendo anuncios después de año y medio. Después de año y medio estás experimentando qué son los anuncios. Alexinaki 7 dice, los oye, sigo extrañar, sin escucharle vamos. El de la voz. Sigo sin escuchar el de la voz. Tendré que resetearlo terminando el stream. No, como que a dormir. Como que a dormir. Si hoy vamos a jugar Braulio en las estrellas. Hoy vamos a darle de poder ser a Power Liga. Toca un tilteíto. Me manda un WhatsApp, Princess. A dormir. Pues por renueva, ¿vale? esperemos que no, Alex. Esperemos que no. Hoy vengo tranquilo. Vengo descansado. El Macano 96 dice, ¿qué le pasó a arroba Rodri? Manda saludo, nos quiere decir, y a arroba Roda Papi. Grandes misterios del universo. Pero Alex, oye, yo no sé qué le pasó a Rodri. Roda Papi ha de andar con algún temita, que estuvo aquí el miércoles. No estuvo el viernes, pero estuvo aquí el miércoles. Y andaba paseando. Aquí andaba paseando. Entonces, él sigue vivo. Sigue vivo. Creo que ya cambié el título. Sí. Elvis, hello. Y hoy vamos a echar un tilteíto en Power League. Déjame proyecto por aquí. Estaré. Siempre serán los viernes. Perfecto. Mira, los viernes de Fornite, Alex. Los viernes del Fornite. Viernes de Fornite. Que tampoco escucho la funación. Y te robaré otro. Te robaré otro. ¿Pero qué haces? Sí, no sé qué sucede. Es algo de lo de dispositivo de monitoreo, que lo tengo que poner por defecto. Y luego cerrar el OBS, abrir el OBS, pero ¿cómo te lo podría devolver? Es que me siento mal, me siento mal. Los errores pesan. Pero dice, no sé cómo podría devolverlo. Mira, ya sé qué voy a hacer. Voy a poner una predicción. ¿Quieren puntos? Sí y no. Yo voy a apostar. Oh, no. ¿Pero por qué, Jill? No. Regrésalos para que participen aquí en la
para que participen en la encuesta. Eso. Ahí vienen, ahí está. Pero está loco Jill Street. A ver, voy a poner la encuesta, para que estén truchas. ¿Quieren puntitos? Bueno, no es encuesta, es una predicción. Voy a poner sí y no. Va a ser de 30 minutos. 30 segundos, perdón. 30 minutos en predicción. 30 segundos de predicción. ¿O lo va a poner a un minuto? ¿Comienza? Pero que yo no fui, yo no fui. Pongo predicción y ustedes pónganle que sí quieren puntitos. Y yo voy a poner... Mira, voy a ponerme generoso. Voy a ponerme muy generoso. Veo que una persona, Alex, ya lo tiene. ¿Alguien más? ¿Elvis? ¿Estás ready? Que si no, no te voy a poder dar los puntitos, ¿eh? No, que ya tienes el sí. O sea, sí quieres puntitos. 510. Perfecto. Predict no. Ahí está. Di 10.000. Por ahora di 10.000. Ahí está. Les mandaron... Ahí, para que tengan un poquito de puntajes. Me alcanza... ¿De dónde tan generoso? ¿Tú no tienes puntos ilimitados? Sí, pero con esta cuenta no puedo poner predicción. No puedo votar. No me deja. Sí que tengo puntos ilimitados, pero no para la votación, cabrón. No me deja para eso. Entonces, voto con la cuenta secundaria. Haz otra. A ver, hago otra, pero pónganle montos iguales para que se lleven la misma cantidad. Que quieren, como quieran, se van a llevar el equivalente. ¿Quieren puntos? Pónganle 10 puntitos a que sí. Y les regalo otros 10.000, porque ando buena onda. Y ya está. 250.000. Sí, pónganle 10 puntitos. Si no, eso, hay 10, 20, 30. No, pero ¿por qué estás poniendo 40? No, que la voy a cancelar. Pero está poniendo 100. ¿Quién es? Quiero ver quién es. 110. Pero era nada más 10. Elite y Return Points. Va de nuez. Último intento, Último intento. Si quieren puntitos por persona, solo quiero ver 10 puntos. Sí, mientras esté la encuesta o los puntitos, tú puedes poner lo que quieras. Venga, ya está la encuesta activa. Ian, buenas, que vas a jugar. Voy a jugar Power Liga, en efecto. De momento, Ian, si quieres puntitos gratis, unos puntitos ahí porque ando buena onda. Ahí está, ya puse que no. Pueden apostar solo 10 para que todos se lleven partes iguales. Solo 10 puntitos a que sí. Por 10 puntitos. Ahí está, veo 2. Solo 10, en efecto, solo 10. Elvis, no sé si está... Ahí veo 3. Ahí está Kirby. Hello, Kirby. Completa predicción. Ahí tienen puntitos. Puntitos de grapa. Para que los disfruten un poquito, ¿eh? Para poder escucharlos más. Perfecto. Ahí está. Déjame ya
Epa. Bueno, pues lo voy a poner así. ¡Princess! 17 mesesazos. Muchísimas gracias, Princess, por esos 17 meses por aquí. 17 meses. Chulada, Princess. Si pones tu mensaje, ahora sí ya sale el 1. Ahora sí ya sale el 1. Otros 10.000. No, 10.000 para los que se queden para el final, puede ser. 10.000 para los que lleguen al final. Ya llegué a las 45. Nanan Princess, Nanan Princess, Nanan Princess, Nanan Princess. ¿Dos meses? Es cierto. ¿Por qué no sonó mi sub? Puto, acaba de sonar, Princess. ¿10.000 de qué? Estoy regalando puntitos. Que hoy vengo generoso. Si ves la predicción del canal, 30 contra 10.000. Por chompa, pueden poner 10 puntos solamente, porque quiero que todos se lleven la misma cantidad. Es decir, si veo 3 personas, quiero 30 puntos. Si veo 5 personas, 50 puntos. Si tienes el clan, te doy. ¿Eh? A descansar, Princess. Descansa mucho, chaparra. Descansa. No se puede predecir. No, la predicción la hago yo. ¿Hago predicción? Mira, hoy regalo 20.000 más. 10 ya y 10 al final. Vamos a hacer predicción. ¿Quieren puntitos? Tienen un minuto para poner sus 10 puntos. Pues dijiste ahora sí a dormir. ¿No te estoy corriendo? 10 puntitos por chompa, ¿eh? En la predicción, y todos denle a que sí. ¿Quieren puntos? ¿Quieren puntitos? Sí. Si no, pues no les va a llegar. ¿Están listos? No. Solo pueden meter 10 puntos. No 10.000, 10 puntitos. Ahí está. Un minutito tienen. Aquí voy a predecir el no. Ahí está. Veo 2 personas, 3 personas, 30 puntos, muy bien. Si alguien más quiere puntitos, bienvenidos son. Yo encantado de que te quedes, Princess. Es más, pon tus 10 puntitos. Pon tus 10 puntitos y llévate puntos gratis. 160 coins. ¿Quién está poniendo tanto punto? Iban bien. ¿Qué significa esto? Sí. Que la predicción se cancela. Ni modo. Es que no entiendo. No, solo pones 10. Solo pones 10 y listo. Porque Kirby puso de 400 puntos. Solo pones 10. ¿Esto por qué? Porque quiero que todos se lleven. Que todos se lleven la misma cantidad. Si doy 10.000 y son 4, que se distribuyan todos. Solo 10 puntos. Comienza la predicción. Es la última oportunidad. Comienza predicción. Solo 10 puntos por cabeza. Pónganle que sí. Una persona, 10 puntos. Muy bien. 2, 20 puntos. Bien. ¿Quién está votando que no? Bueno, quien haya apostado que no, va a donar sus puntos para los que sí quieren puntitos. 10.000 puntos. Ahí están 4 personas, 40 puntos. El Kirby. A ver, Kirby. Bueno, si quieres donar tus puntos para la gente, perfecto. Porque yo soy el que no. Tú sí quieres. O sea, tú sí tienes que querer puntos para regalártelos. Es que no es tan complicado. No sé si puedes cambiar tu voto. Si puedes hacerlo. Si no, ya te mamaste. Pues mira. Se van.
10.020 puntitos para la comunidad. Para Princess, para Elvis, para Jill Street y supongo yo que para Alex. La final 20.000. 2.500 solo. Pues sí, son cuatro. Pero mira, 2.500 son más los que ya llevas, más de los 3.000. Hacemos una última de 20.000 y al final ya no hago nada. 20.000 ahorita o 20.000 al final. ¿Cuándo los quieren? Que serían, si son cuatro, bueno, serían cinco. Se llevarían 4.000 puntos cada quien. Al final, ahora. Oh. Así que luego Kirby no está al final. Y Princess también. Que luego se nos van y ya no alcanzan puntitos. Serían más para todos, pero es para la comunidad. Venga, 20.000 puntitos. Y voy a poner ahora 2 minutitos. Última ronda. Para que ya no pidan más. Mira, para Ian también. Última ronda. 10 puntos por cabeza. 510. Ay, que fue Elvis. La quito. 530. La quito. Va de nuez. La quité. 10 puntos por cabeza. Es la última ronda. ¿Cómo puedo ver mis puntos? En donde tecleas para el chat, abajo a la izquierda del campito de texto, tiene que venir mi cara. Con un número. Entonces, ese número son los puntos que tú tienes. Son 10 puntos. Le doy. Esta va por la última ronda. 2 minutos. 20.000 puntitos. Para que se divida entre los que lo aporten. 20.000. Tengo bien poquitos. ¿Cuántos tienes, Princess? Pero si tú estás aquí, tienes que tener mucho. 20.000. ¿A qué no? Ahí está. 4 personas, 40 puntitos. Un güey ha puesto 20.000, soy yo. ¿Tienes 80 puntos? No te la creo. Mira, hay 60 puntos y 5 personas. ¿Quién votó 20? ¿Hay forma de que yo pueda ver eso? Pues que es una persona. Que puede cambiar el voto, ¿no? Kirby, coño. No, ya se está pasando otra vez. Da igual. No, ya se está pasando. Ya es 21 puntitos. Te vas a llevar más que la banda, ¿eh? Te vas a llevar más. ¿Qué opinan? ¿No vale? Pero es que ya todos están... Es que si suma 20, se va a llevar el doble de los demás. Los gasto. Pero no, es para que todos... Es para la justicia de los... Coño, me dice, tengo 80. Tiene 80.000. Me dice, tengo 80. No, pero que son... Renuncio. No. Que se va a quitar como quiera. Return points. No, que el doble no. El doble no me sirve. El doble no me sirve. Renuncio, no, pero lo hicieron bien. Fue Kirby que pone 21. Así no. O que Kirby puso 21. Última oportunidad. Última oportunidad. Solo 10. Solo 10. Ok. Solo 10 puntos por cabeza. 2 minutos. Comienzan ahora. 2 minutos. Digo, 2 minutos, sí. 10 puntos. Si no se logra, le damos un timeout a Kirby y lo hacemos en los que sí, con los que estén.
Seatas Junior dice, hola. 6 personas, 60 puntos, muy bien, muy bien. ¿Alguien falta de apostar? ¿Alguien falta de la predicción? 6 puntos, tenemos supongo a Kirby, Elvis, Chiltri, Alex, Princess, Ian. Voten más 10. ¿Pero por qué más 10? No, que si alguien se pasa de 10, se acaba la predicción. Y mira, podemos prevenir eso, ¿no? Cortamos la votación ya. ¡10 segundos para que cierre la votación! Parece que ya están todos, ¿eh? ¡Ah, coño! ¿Pero falto yo? ¿Qué falto yo? ¡Espérenme, espérenme! ¿Qué falto yo de poner el premio? ¿Falto yo de poner el premio? ¿Falto yo de poner el premio? ¡Espérenme! 20.000. Ahí, predict que no. Hay 2 personas. Hay una persona más que puso 100 puntos. ¿A que no? Listo. Se van a llevar por cada punto 337, que son... que será como 3.000 puntos y feria, que somos muchos. Venga. Muchas felicidades, chicos, por estar en este gran premio de puntos gratuitos. Para ustedes. Predicción result, sí. Al final 20.000. No, que ya no. Que luego me quedo pobre. Que ya me gasté como 60.000. Bueno, tengo 145.000. Podríamos hacer al final 20.000. ¿Cuántos tienes? 144.300. Y a ver, esto es por no gastar en expulsiones, en braulios, en mensajes destacados. Es simplemente el stream secundario, lo tengo para esto. Lo tengo para esto, meramente para andar viendo cómo lo ven ustedes y para rascar puntitos. Roda, papi, que te estaba buscando. Estaba buscando por aquí el buen Macano, que nos hiciste falta el viernes, ¿eh? Tiene más que yo también. Pues sí, pero este es un 100% del tiempo que nos ven. No, Kirby ya está usando los puntos. Ojo, que luego se la pueden regresar a Kirby, ¿eh? Yo la dejo ahí. El funado jala para 3 minutos fuera del chat, pero se la pueden regresar al Kirby. Yo se lo recomiendo. Es más, le voy a quitar el mod. Le voy a quitar el mod por la risa. Ahí está. Rodapapi22 dice, ahora sí, chicos. ¿Cómo estamos? El viernes ahí. Creí que no harías, pero hiciste en la noche o en la mañana. Es que yo me dormí temprano somnoliento. ¿Alguien me ayuda? ¿Alguien me ayuda para hacer eso? ¿Cómo hago eso? Pero si lo puse bien, ¿no? 22 dice, ja, 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 ja. Ahí, 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 ahí. Listo. Ahí está. Cuando vuelva Elvis y cuando vuelva... Es momentario. Cuando vuelva Elvis y vuelva Alexin, para que puedan expulsarte. Que sea justo. La venganza siempre es dulce. Oye, vamos a jugar, ¿no? Que llevamos media hora con esto de los puntos y pura pistola. No hemos hecho nada. Vamos a jugar. Preparen sus oídos. Mira, pueden expulsar a Ice Taurep y a Kirby Taurep. Hola, Nano, ¿cómo estás? Zeta. Hello, Zeta, ¿cómo estás? Rodapapi22 dice, ¿para cuándo Fortnite? ¿Y para cuándo Fortnite? Para el viernes. Viene una ronda más del Fortnite con el squad.
Ahí está. Es la misma persona, ¿cuándo se cambió el nombre? Tiene, es un multicuentas, tiene como 10 cuentas. ¿A qué hora? A la misma hora que siempre. A la misma de siempre, 10 y media, que es... un Fornite. Es que es espectacular el Fornite. Que ojo, viernes Fornite y domingo viene el rompecabezas. No se pongan pesados con el rompecabezas otra vez. Me gustó y el domingo lo armaremos. Ya está casi listo todo. Me llegó una notificación de Amazon que el pedido ya viene. Eso, Elvis. Elvis ha vuelto. Alexín estará por volver ya. Me encantó. Alex no dijo ni hola de vuelta. No era para este viernes. Es que no lo sé, la verdad. No lo sé. Estoy dudoso. Porque el viernes es el... no pactado, pero medio establecido. Que ya es viernes de Fornite con la banda. Y es para ayudar al Macano a que cumpla con su pase, Alexinaki hacer misiones y todo. Dice, estaba spameando el mensaje de fumado XD. Pero roda, papi. Oye, pero Kirby trae ya haters, ¿eh? Kirby trae haters. Z va llegando y vámonos, Kirby. ¿Qué jugamos hoy? El Macano 96 dice... ¿Se cortó el stream? ¿No? Aquí estamos, Macano. F5, dígale que F5 al señor. Es cierto, Kirby ya se va al cole. Si alguien... usted que expulsa gente, pobrecito. Pero que vuelven... ah, pero es el grupo de Kirby. Y se va. No, vámonos, Ian. Te invito. Te invito, Ian. Se va a cancelar el equipo y te... El Macano 96 dice... próximo cambio de user para Rodapai. Vente, Elvis. No, pero Alex. Pero Alexin. No canje eso. Se me hace que lo tenías preparado. Ni yo. El Macano 96 dice, ¿qué pasó? Mi cerebro piensa al revés. Chinga. ¿Por qué jugamos? Me duele pensar, ¿no? Pero no expulsó a nadie. Perdió 1500 puntos, pero mira, ya te regalé tantos. Que 1500 todavía sigue siendo más los que tenías. Nos podemos echar unos roborrumbles. Mira, Rodapapu. Lo hizo. Macano, ¿estás viendo esto? Tenemos al nuevo Rodapapu inquilino del chat. Dice, ya soy el Rodapapu Shish. Potential satisfaction. El buen Rodapapu. ¿Podemos echar unos roborrumbles? Para hacer mi misión, ¿me ayudan? Traigo una cascarita en la rodilla. Era gastada en un sí. ¿Juegas a Mongos? No, la verdad es que... pues, a ver, seamos muy honestos. Para no tener... para la gente que somos a veces, pues no es como que dé mucho... mucho para Mongos. Pero me estoy quitando una cascarita. RRR dice, ¿qué traigo aquí en la rodilla? Mandar un saludo es para una tarea. Que me duele un poco, ¿eh? Verme. Pero Kirby ya nada más está gastando puntos. Kirby está gastando puntos antes de ir al cole. Dice, a ver, aquí dejo mi esto. Y lo quitó el Nightbot. ¿Pero por qué? Por spam.
Y se fue mil, se fue 3 minutos en automático. No fue ningún moderador ni nada, ¿eh? Esto fue el Stream Elements solito. El Macano 96 dice: próxima novia de arroba rodapapu será la rodamami. Un 1 contra 1. Elvis quiere un 1 contra 1. Y ya tienen puntos para eso, ¿eh? Me quiero un saludo. ¿Pero quién pidió saludo? Que no puedo devolverlo esos puntos, ¿eh? ¡Ay, caray! Un saludito, princes. Algún día llegará tu rodamami, ¿eh? No, yo no quería un 1 contra 1. Bueno, eso sí te los puedo devolver yo. Eso ahorita lo cancelo y se te devuelven, ¿eh? Te va a expulsar, ¿eh? Te va a expulsar el bot. Quería funar a alguien. Y me quería funar a mí, supongo, ¿no? Bot que lo devuelva. Él. Por si alguien te quiere expulsar. A ver, es justo. Te echaste a dos. Por si alguien más te quiere funar, mira. Mira, hay tiempo aún. Venga, aquí lo oscuro. ¿En qué estamos jugando? ¿Normal? Bueno, es que estoy jugando con Tara también, ¿eh? Verás. Ah, la verás, perdóname. Espero que saquen. Yo claro que la veré. Claro que la veré. Quiero que saquen algo bueno, sí. Que no la puedes funar, Macano. Por perros perdió 1500. Princes es intocable. El miedo a ser funado. El miedo a... El miedo a quedarse fuera 3 minutos. Buena. Y aquí a Jill Street tampoco. A Jill Street tampoco. Que son los intocables, ¿eh? Son los intocables. Alguien me sacó. Según esto, Macano. Y al Stream Elements tampoco. Este güey está gastando puntos a lo pendejo. A mí tampoco, porque me da. Ay, pues... No, princesa, a ti nadie te puede sacar. Ay, déjame quitar a esta señora. A poner al 8-bit. Macano, pero tú ni juegas. Tú ni juegas, Braulio. ¿Cómo quieres un 1 contra 1? Uno contra uno canjeado. Sí. Y no tiene ni Braulio descargado, güey. ¿Cómo funcionaría? Para ser súper legales. Mira, y roda papi Mortis en atraco. A roda papi le encanta pedir a Mortis en atraco. Ese combo en específico. Mortis, Mortis en el desafío. ¿Hay desafío? ¿De qué? ¿De qué y qué regalan? Gear de visión. ¿Pero qué desafío hay y qué me regalan? Un miedo enorme. Ah, pues sí, pueden expulsar acá, ¿no? 3 minutos, vámonos para la calle. Si ya entro en el vicio de funar gente, ya perdió la inmunidad de ser funado. Un fondo. Monedas. Está siendo un ambiente hostil. Recursos. Dice, ah, pues la podríamos jugar, ¿no? Nano, no sé si alguien llegue a 100 MD puntos, pero la podríamos si los jurar. A contar, la podríamos jugar luego, sin problema. Luego que empezaste stream, ¿qué harías? Y con Mortis, que a mí no me da miedo.
A mí no me da miedo. Quiero ver qué pasa. Pues no pasa... no pasa nada. Bueno, no, sí que te... Alexinaki 7 dice, Dionichan. Que te funa un poquito. No. Dice, no sé cómo. En las recompensas... le picas en vez de, por ejemplo, lo de destacar mensaje, le picas el de funado y pones el Macano 96. Solo eso, solo pones el nombre de usuario de la persona que va para la calle. Y la mandas. ¿Es correcto, Gilstree? Un saludito y bienvenidos a todos los que no están activos en el chat. Siéntanse como en casa. Welcome, welcome, tomen asiento. No quiero perder. Ya nos hizo el favor. Ahí está. Ahí está. Se ha ido el Macano por 3 minutitos. Muerto. No, Alex, pero creo que ya se detuvo un poquito. 97. Mira, Princess punto dice, a favor. Lanzando yo besos, lo veo lanzando y no besos, lo oigo. Lanzando besos, lanzando mandando besos, mandando besos, ¿no? Besos, como dice lanzando la. Lanzando besos, lanzando besos, el... lanzando besos, lanzando besos. No se silencia. Lanzando besos, lanzando besos, lanzando besito, besos, lanzando 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 besos, con los emojis. Lanzando besos, 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 regresa el rompecabezas, lanzando besos, 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 que por cierto no sé si estabas, Princess, cuando dije ya hice la adecuación para que aquí hay el rompecabezas armado, lanzando besos, lanzando besos, armado, claro, no sin armar. Besos, lanzando besos, lanzando besos, lanzando es... besos. Misantrop barra baja barra baja barra baja dice. ¿Qué está diciendo? Grasa, papu, Jail, grasa, papu, Jail, grasa, papu, Jail, regrésamelo. Grasa, papu, Jail, grasa, papu, Jail, grasa, papu, Jail, grasa, papu, lo quiero. Jail, grasa, no, lo quiero armar, lo quiero armar. Grasa, papu, estaba pensando. Grasa, no sé si 7 horas. Y a tiempo suficiente para armar el rompecabezas. Porque estoy pensando que incluso... incluso tendría que hacer... ¿Dónde está mi perro? ¿Quién es tu perro? Es una muy buena pregunta, Princess. ¿Quién es el perro? Uy, morí. ¿Qué pasó con Kirby? Seguramente se fue al cole. Él está un ratito normalmente y se va a la escuela. Que al ser buen español puede ser cualquier peli. Sí. No me digan que ya tronaron el bot. ¿Desde hace cuánto? ¿Desde hace cuánto? ¿Desde hace cuánto tronaron al bot? Que no lo... bueno... No vi que se moviera. Fresh. 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 Lo cambió por una escapada, dice. No, ese no se cambia. Es para que sea intocable. Ojo, que no es un escudo, es un... ojo, que esos mensajes no salen aquí en el chat. ¿Por? No salen aquí abajo. Mira, no lo sabía. No sé si sea cosa nueva de Stream Elements o algo, pero... bueno... curioso de saber. Seatas Junior dice, ¿y cómo comparto la peli? Disco DVD. ¿Cómo comparto la peli?
A ver, la verdad, eso de la peli, no tengo muy claro de llegar a funcionar, porque creo que solo la puedes ver si es una película y la puedes ver solo mediante Amazon Prime. Algo muy raro es, tengo que investigar bien. Pero con el puro título lo podemos platicar y ver. Pero sí creo que es una película que la puedes ver solo si la ves por un... como algo de Prime. Si no, pues no se puede. O sea, no podemos hasta aplicar un hacking para ver cualquier película nueva. No, pero a ver, Princess, este dilema creo que lo hemos platicado. No se pueden las dos. Es o espada o diamante. Es raro, pero así debe ser. Alexinaki 7 dice, Nan, ¿cuántos bits y en vez ¿cuántos de 20k bits y al final de... 50k? Guau, pero es que sé que son puntos gratis. Que la gente ponga precio. Que la gente le ponga precio, que yo no le quiero poner precio a eso. Para duplicar mi oferta de puntos. Junior dice, ah, okay, la gente okay, le ponga okay, el precio. Okay. Legalmente Toda nada, está muy genial. ¿Viste la de Mario? Yo la vi ilegalmente en una app y está muy genial. Oye, no, la de Mario es un peliculón. Pero peliculón para la gente, para los fans, para el que le gusta. Es muy buena movie. Muy buena movie, te dejan ver cosas de los personajes que claramente no se pueden explorar en los juegos. Es espectacular, simplemente. Yo la vi y terminé maravillado. Maravillado con la película. El Peaches Peaches, ¿no? 20 horas, 30 minutos. Ese yo no sé cómo funciona, la verdad. Tampoco lo tengo muy claro, porque sé que no... Funciona, pero 20... Funciona de hace 10 streams. 20 horas, 30 minutos. Son los últimos. Mira. Rodapapu dice, lo mejor le pone exactamente lo mismo. Cantando. No creo que... Ah, no. Pero solo copió y pegó. 0 segundos, Alexin. 1 hora, 40 minutos. Nah, no va. Más de 2 meses de stream. Seguro. Fijísimo. Deberías tener más de... Es que no sé cómo funciona, la verdad. Ese está activo, pero... Pero Z, Andrea ¿qué es eso? RRR dice, ¿cuántos puntos por mod? ¿Cuántos puntos por mod? No aplica. Mira, Rodapapi también, 0 puntos. Alexin, 0 puntos, que no. Yo 0 puntos, 0 segundos, que no hace match. Seatas Junior dice, terror en su faz ratas por detrás al oír tu nombre, no hay marcha atrás. ¿Quién eres? Soy nuevo. EMBLES al despertar. No funca muy bien que digamos esto. Pero Alex, ¿quieres expulsar a los dos? ¿Para qué? Rodapapu dice, hola, soy nuevo, ¿qué? Vengo de la Raid 06 de seguida, Shish, Glitch, Cat, Nanan, Clown. ¿Pero no vas a ganar nada? Es mi último directo y lo quiero aprovechar. ¿Quieres venir a jugar? Elige bien a quién. Que sea por el método oficial. Rodapapi ahí haciendo uso de los 0 segundos.
Seatas Junior dice: oye, Nano, la canción Pitches me suena a otra cosa con N, no yo soy el único. ¿Pero a qué otra cosa te puede sonar? No soy el único. Dice, a mí a biches. Yo le doy el espacio. Mira, 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 este. Canjeé un uno contra. Lo veo, Ian. Mortis en atraco, lo. Ian, un uno contra uno. Vamos a echarnos el uno contra uno con Ian. Voy a quitar este de Alexi. Bien. Mortis en atraco, lo. Marcamos el uno contra uno de Ian. Y. Te invito, porque tiene que ser amistoso. Y elige a quién quieres poner. ¿A quién nos ponemos? Mapita. Pero es que si lo quitan... Esto no me gusta, que lo hayan quitado. Está cero. Solo estos dos. Edgar en solo. Campeas. Ah, que tengo que poner algo. ¿Cómo lo borro? Eliminar. Voy a poner este. ¿Y cómo hacía lo de la cuadrícula? ¿Cómo hacía lo de único? Tal. Sí. Guardar. Salir. Salir. Perfecto. Así de fácil. Un uno contra uno con hiper. Seatas Junior dice: oye, Nano, ¿juegas algún Grand THF auto pistola coche? ¿Juegas algún Grand Theft Auto? Pistola coche, próximo pistola. Pero Rodapapi, ¿qué es eso? Bloquear definitivamente. Piper, pongo Piper. Uy, carajo. Ahí. Estoy listo con Piper. Un audio, pero no. Chistoso de un. Probablemente lo he de haber escuchado en algún punto. No lo niego. O no lo dudo también. Voy a hacer lo mismo de VIP, que nos unamos. Vamos el gadget Janet. Uy, me pegó fuerte, Ian. ¿Está? Me posiciono. Ay, carajo. Lo dejé a... Ay, Papu dice, pero ¿qué fue ese es tiro? Es un audio X puntos que dice eso XD. Ay, güey, se me fue muy lejos. Tengo que meter un golpecito. ¡Vámonos! 1-1. Un audio que dice eso. Bueno. No sé si me lo pensaré, pero mira. Alexi es una sugerencia válida. Dice,
Tengo miedo de que Bea me aparezca a las 3 de la mañana y me dé con su ataque cargado. Alexinaki 7 dice. Pero bueno. Nah, me la ganó Ian, ¿eh? Me la ha ganado Ian. 4-2. Muy bien hecho. Ni con destacar. Mira, no lo sé si sea un ajuste de tweet. Que ya no mencione y no diga estos mensajes. Diosote. Podría hacerlo. Ay, metí. Le di con Piper. Supongo yo que el 3-3 va a ser con Piper, ¿no? Ah, con bot. Me metí con un bot. Braulio, Edgar en solo y Camp. Pero es que solo te la voy a regresar porque no estamos jugando solos. Venga. Desafío del clan Ayakashi. A ver. Recurso. Un icono de jugador. Uf. Oye, que las skins están muy bonitas, ¿eh? Ojito, que las skins están muy bonitas. Muy bien hechas. Hasta te dan la reacción exclusiva. La NVF 2010 dice, me voy a unir con otra cuenta para jugar esas. El desafío. Alexinaki 7 dice, a mí no me gustan esas XD. Oye, lo del Bob dice, está... muy triste y muere de tanta tristeza. Está bastante... Uf. Era muy triste y muere de tanta tristeza. Seatas Junior dice, tengo puntos. ¿Entiendes palabras al revés? 10 puntitos. Dice que no había jugado. Pero hacemos el desafío. Palabras al revés. Un poco me defiendo con eso. Con ese aspecto. Un poquito sí me defiendo. Supervivencia dúo. 5 en solo. 8 con panty. Pinches, pisges, I love you. Creo que Salas entiende en todos. 2010 esta dice, pon el código. Esta la quito. 100.000 puntos. IANVF 2010 dice, me llamo Shelibor. Pon el código, me llamo Shelibor. Hago código. Si alguien más se quiere unir, es más que bienvenido. Alexín, Elvis y quieren venir, están invitados. Alexina está y viene el Shellibor. Bien, 59 gemas por 6 moscas. ¿Para qué? Para el. Ah, pero si no lo ganamos, ¿realmente quieren el icono de jugador? ¿Gastarían ustedes gemas para el equipador? Bueno, pero tú ya apareces 3 veces. O calentamos un poquito. Vamos a calentar. Calentamos un poco. ¿Qué les parecería un poquito de balón para calentar? Rodapapu dice, entendí que no es culpa mía que tres te critique gemas. Ah, cuesta 3 gemas. Música, ah, bueno, perdón, se cuesta 3 gemas, está bien. No te gastes. No te gastes gemas por jugar este desafío. Caliente el atraco con Mortis. Buen punto. No, pero no hay atraco, sí. Sí que hay. Vamos a calentar un poquito, pero es que esto no me va a servir de calentamiento, güey. No me ayuda mucho. No me ayuda en nada. Me ayuda. Pero no hemos puesto. No hemos puesto nueva meta. Start New Goal.
600. ¡600! ¿Qué color le pongo? Le voy a poner otra vez otro colorcito. ¿Morado, morado o morado un poco más rosita? Creo que este confirma. Este combina más. ¡Vamos! ¡Vamos por los 600 seguidores! Venga, que ya estamos a punto de salir de los 500 garras. Estamos en 590. Si ganamos, nos da 50 puntos. ¿Cómo? ¿Cómo que 50 puntos de qué? ¿De nancitos? 50 puntos de nancitos. ¡Rosmellano! Estamos justamente jugando con los seguidores. Está Alexin y el buen Ian, que están aquí por el chat. Son los que están en el team. Ellos dos son los que están aquí en el equipo. Tú. Pues que odio mucho jugar Mortis en atraco. No, ¿cómo me dio? Y me metí ahí al. Me metí al meteorito. A ver, que si la ganamos sería. Sería ultra joya. Rosmellano 390 dice, no vas a hacer uno abs uno. A ver, técnicamente en el 1 contra 1 no es para premio. El 1 contra 1 no, yo no lo uso para premio. No, hombre, yo aquí. Inga, tú me yo aquí medio muerto ya. Venga, que también sin premio. Dice, pues sí. O también sin premio. Puedo hacer mucho con Mortis dice, en atraco, cara. No entiendes esto a J. Mortis y en atraco. TUP, jajaja, sonrisa, sudor, frío. El Sergio ya se queda defendiendo, güey. Él ya sabe qué tiene que hacer. Pero Z. No seamos groseros. No seamos groseros. Pero sí, sí lo entiendo. No hubieron 59 puntos. Estamos jugando con un Morty. Dos partiditas de calentamiento. Bueno, son dos partiditas más de calentamiento. Rosmellano390 dice, yo creo que sí sería buena idea hacer el 1v1 con Primo y el que gana, más, gana nada. Si ganamos el desafío, regalo 20.000 puntos más con la misma dinámica del principio con los que estén al final del stream o cuando pasemos el desafío. ¿Qué tal suena eso? ¡Epa! Ir a Alexin y esa skin de Willow. ¿Qué parece? ¿Qué tal suena eso? Si nos pasamos el desafío, 20.000 puntitos más. Viene aquí el Spike, ¿no? Rosmellano 390 dice, no entendí si ganas el desafío. Ah, bueno, Rosmellano, al principio del stream estábamos haciendo predicciones para regalarles puntos del canal de los nancitos. Dije, pues para que los usen, para que los disfruten, yo regalo unos cuantos puntitos. Entonces, en la predicción pongo, ¿quieren puntos? Sí y no. Y cada quien, por persona, solo puedes apostar 10 puntos a que sí. Esto es meramente para obtener una cantidad única y que todos ganen lo mismo, ¿no? Si pongo 10.000 puntos entre 10 personas, porque todos se lleven 1.000. Para mantenerlo equitativo.
Entonces, 10 puntos a que sí y yo pongo X puntos a que no. El resultado de la predicción claramente va a ser que sí y reparto puntos. Rosmellano 390. ¿Cuánto vas a hacer dice, predicciones? ¿Y en cuanto vas predicciones a hacer normales? Predicciones? Podemos hacer ahorita. Esas son como predicciones especiales. No, 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 no. ¿Cómo que 20.000 al final? Es. 20.000. O sea, los 20.000 que iban a ser al final los hicimos al principio. Si ganamos el desafío, hacemos otros 20.000. Si no, ya nada por hoy. Y al siguiente día. Al siguiente día le damos otros puntitos a la gente. Pero sí, que es un Seatas Junior dice: oye, LGT, nano, ¿sabes lo que significa LGT? Pues, sonrisa, será Rosmellano 390 será lo que creo que es. Dice: no solo 20k ahorita y mejor solo 6k en el final. Rodapapu dice: ¿cómo que el desafío? ¿El desafío? 6.000 al final. 20.000 ahorita y 6 y 2 puntos al final. Ya mejor solo 5 puntos al final. Uy, bueno, le metí 1.300. Tú. No sabía que había un tic. Seatas Junior dice: es Lucas Gaspar Barrios Torres, eso significa. Ojo, piojo. Ah. Lucas Gaspar Barrios Torres. Con nombre y apellido acá. Rosmellano 390. Creo que esta dice, la perdemos, no entendí con todo, yo me apunto y si es Lucas Gaspar Barrios Torres. Sí es. No entendí. A ver, bueno. Cuando llegue el punto, lo explico mejor. Ahora sí vamos a calentar. Esto no. No fue bastante interesante, ¿eh? Mortis en atraco, Rodapapu. 15. Sigue por aquí. Ha terminado. Adiós, Mortis en atraco. ¿Qué mapa de balones? 390 dice. También dicen que si gritas soy LGTB, ¿y en el dan? Cine te dan algo gratis. Palomitas. Las palomitas grandes. Eso, princes. Prepárate. Hay que ir practicando para el siguiente domingo, ¿eh? Para el día del rompecabezas. Que va a estar joyita. Yo quiero una palomita. Fíjate que yo también. Hoy me entraron ganas, princes. Solo no, bueno, no te dije. Se me olvidó. Pero terminando de la fiesta, dije, uff, entrarían bien unas palomitas. Entraban bien unas palomitas. Rosmellano 390 dice, algo así era, pero con todo investiga qué es LGTB y qué te dan. Pero con todo investiga y qué te dan. Yo no sé tú, pero huele a puro pedo, ¿no? Seatas Junior dice: oye, nano, ¿conseguiste el combo Mario del cine? Rosmellano 390 dice: investiga qué es LGTB. Rodapapu dice: me silencian. Eso es. Eso es. Dame el upload.
Ahí está, me silencian. Estás con todo, RR, papi. Andas muy... Andas muy Free Fire. No dije nada, XD. Rosmellano, conseguiste el combo Mario. ¿Cuál era el combo dice, Mario? Ya me olvidé de qué país. Yo lo que vi es PA. Que los promocionales habían estado horribles por las licencias de Nintendo, que no las sueltan. Me olvidé de qué país eres. México, México. Ra, ra, ra. Seatas Junior dice, la cubeta y el vaso. ¿Bien? Rosmellano 390 dice, arroba Seatas barra baja JR seguro. Buena. ¡Upa! La cubeta y el vaso. Sí, pero que todos los diseños eran super X. Super genéricos, pero porque Nintendo... No había querido soltar la licencia como para que hicieran promocionales súper espectaculares. Así que digo, estas son las imágenes que pueden poner. Póngalas en la cubeta, póngalas en el vaso y listo. No me gustaron nada. Que digo, también los vi y eran los pósters, fotos de póster. Estampadas en la palomera. Era una palomera normal con los pósters. Muy mal en Brawl el día de hoy. Nah, tranqui, tranqui. El golito de Ian último iba muy bien. Nos pilló la Eve. Pero eso para mí era gol. Eso para mí era gol. Venga. Venga, que hay que ganarla. Rosmellano 390 dice, tengo miedo porque a esta hora llega mi tío aquí en Ecuador. Rosmellano. Son las 12:42 de la noche. Espero que te dé miedo que no te dé un regalo o algo así, ¿eh? A soltar mi super. ¿A quién le pegó? Creo que este señor. Rosmellano 390 dice, ya se me muere el teléfono, voy a desconectar a mi abuela para cargar mi teléfono. Venga, vamos por esa Piper. Vamos por esa Piper y aquí recuperamos vida. Ah, bueno, lo dejé a golpecito de Piper casi. Rodapapu dice, OMG, ¿qué onda pero, los mensajes? Oye, pero Rodmellano anda creativo hoy, con los mensajes me gusta. XD. Sí, está un poco salvaje el día de hoy el chat. Prefiero que esté salvaje, que esté callado. Ay. Junior dice, ¿sabes lo que significa no. No sé qué significa. Princess... Ay, Princess, mira que... ¿Qué hice yo, chicos? ¿Qué hice yo para 17 meses? Dice, un amor de persona de canción, acá. Si fuiste un error, amor te volvería persona. A cometer una y otra vez. No me la sé. ¿Se está escuchando el bot? ¿Duda? Rosmellano 390 dice, ¿sabes lo que significa cuca en Venezuela? Eso sí. Eso sí. ¿Cómo me vio? ¿Cómo me vio? Rodapapu dice, ¿Princes el nano te dio agua de calzón o cómo? XD, yo aunque me enamore mucho, yo me duermo bien, Z. Me enamore mucho. Yo fui el que dio agua. Dice,
Los quiero dejar secos a todos en el chat. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, vamos a jugar el desafío. Vamos a jugar el desafío. Pero necesito que me digan qué juego. Yo no le sé a esto. Rosmellano 390 dice: ya pues déjame seco porque estoy sudando. Pero yo no sé qué jugar en esto. Me voy a poner a poco. O algo así. A ver, ganar no es especial ilusión. Pero tampoco lo voy a negar. Rosmellano 390 dice: ponte dinamita. Es que no soy bueno con el dinamita. Que me hechizó. No, pero yo le digo a Princesa que me hechizó ella a mí. Claro, arroba Rosmellano 390. Rosmellano 390 dice: así yo gané el desafío. RT. Eso, eso, eso. Me gusta, me gusta. Recomiéndenme. Pero qué bonito. Es bonito, es bonito. Sin el hechizo, pero muy bonito. Venga. Vamos por las victorias, chicos. Desafío del clan Ananuki. Pero Alex. Alexin está potente. Hoy está potente. Rosmellano 390 dice: bueno, te paso mi número. Mi número ¿en? Es 0998. ¿Quién es el que tiene que llevar las gemas? ¿Yo? 45214 arroba Alexinaki 7. ¿O las llevo yo? ¿Me lo permiten? ¿Me lo permiten? Las llevo yo. Perfecto. Epa. Rodapapu dice: nació el amor en el chat, OMG. Gemita pa' mí. Venga, cuenta, cuenta. ¿Lo que está haciendo este señor? ¿Me las quedo yo? 390 dice: sí, un amor muy platónico porque me voy a USA. El video. ¿Qué video? Ah, perdóname. La recompensa de ver un video, ¿cuánto? Yo lo manejo, completo, creería, menos de 2 minutos. Un videito rápido. Que no sea un documental de magos de 3 horas. Rodapapu dice: ¿viste el video, nano? Un video de 3 horas. ¿Viste el video? ¿Qué video? Si es, a ver, si es el albur que ya me sé, pues es estrecho la mano. Pero Rosmellano 390 dice: reclamar. Pero lo bueno es que solo me voy de viaje por vacaciones y nano, te puedo enviar un sí, video. Y también en el la dice, dinámica Toy Chica es la única animatronics que en el Discord ponen Rodapapu exclamación redes. Jajaja, ja, ja, te lo diría, pero el del fideo, ¿no? El video Rodapapi. Sí, sí, mira, ya me la sabía. Te mandan en el Discord. Rosmellano 390 dice: video, por Twitch. Clip o link de un clip. Y lo podemos ver en directo. Perdón, perdón, Alexi. Viejo, viejo sabio, Rodapapi. ¿Hay un tick y un spike en la partida? Sí. Chicao. Ah, no, no hay tick, no hay tick. Pero los quiere dejar secos. Bien, bien, bien. Documentamos.
documentamos poderío. 390 dice, ya te mando poderío el del centro. Por Discord, pero dame tu Discord. Ay, gato, ay, las dejo muy lejos. Ah. Mal jugado, perdonen. Fue mal jugada. Bien, 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 bien. Sí, ya te mandé video por Discord, pero dame tu Discord. Exclamación redes, ahí que lo tienes. Ahí tienes el Discordo. Ahí tienes el Discordo. Para que te unas sin pretexto. Rosmellano390 dice... Arroba rodapapu arroba Alexina aquí siete, os quiero dejar secos. Ros tíos. Me llamo Rosa, ya te estoy. Rosa me. El chat se está poniendo muy turbio, Muy turbio. No. ¿Por qué? ¿Yo qué tengo que ver en esto? Yo me niego a participar. ¿Es necesario canjear la recompensa? ¿Canjear la recompensa? ¿Qué va? No, 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 no la canjeen. Rosmellano390 dice, ¿me puedes decir Rosa Melano de cariño? No la canjeen. Pongan los hitos ahí en el canal de clips y lo vemos. Voy generoso el día de hoy. He regalado más de 60.000 puntos. Canjear recompensas, coño, yo... Yo voy de buena onda. Yo voy de buena onda. Espera. Ah, no, yo ya estoy listo. Estoy listo. Estoy en el canal de clips, ¿eh? Bien jugado. Va con Grey. Ah, es que... ¡Epa! Únete y PvP. Kirby organizando PvPs el año pasado en el canal de clips. Si me dices... A mí me dice si es así, gamer. Si soy un manco, es que main good. Ah, que eres un pro con Gus. Únete y PvP. No, solo lo tengo a nivel 10, yo al 11. Unes, pero te voy a reventar que tienes muy pocas copas. Rosmellano390 dice, tu Discord, please. ¿Y por Twitch cómo lo hago? Por Twitch, susurrame el link. Exclamación redes. Ahí está. Ahí viene el link. Creo que es el último link. Es el del Discord. Ahí para que te yunas. Y ahí vemos dos. En el canal de clips. Ahí puedes poner el videito. A chaparro el cojín se levanta. Pero que me quiero sentar en mi piernita un poco. ¿Pero qué es esto? No, y me puse a RT. Esto está bien. Esto está bien, banda. Rosmellano390 esto es bien. Dice, arroba Alexinaki7, déjame seco rápido que ya me quemo. Cuidado que aquí hay una Shelly, Rosmellano390 dice, en ese mapa ponte a Bo. Bien, bien. Creo que es mi truco, ¿no? Con este señor. Bueno, no la vi. No la vi. En ese mapa ponte a Bo. Mira, yo esperaría poderla ganar. Yo esperaría poderla ganar, ¿eh? No vamos nada mal, no vamos nada mal. Si veo problemas, me escapo, que tengo mi cabeza
Que tengo mi cabeza muy atrás. Buenísima. Me voy. Me voy, que me quería reventar la Shelly. Oye, bien, bien jugado, ¿eh? Esta partida, bien jugado. Listo, Z, ya llegó el clipsito. Ha llegado el clipsito. Seatas Junior dice, ok, dura 1:23 de la mañana, ¿está bien? Me estás diciendo que perdimos por bobo. Alexinaki 7 dice, porque me quedé ahí. Es confuso, ¿verdad? Porque me quedé ahí y me mataron en el último segundo. ¿Me estás diciendo que perdimos? ¡Princess! Princess, aquí está. Deja ver el... ¿Qué es esto? Open Link. Me estás poniendo... Pero me estás poniendo... ¿La batalla final de Avatar? ¿Me estás poniendo un extracto de la final de Avatar? Ay, ¿pero por qué? Alexinaki 7 dice ¿por qué? Que no se no, 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 que no se me olvide Bomis, güey. No, va bien con RT. Está bien con RT. Como pega de cerca también. No, está bien, está bien. La estábamos controlando bastante bien. Nada más que por bobolones. Aviéntate eso. O ni una. Una estoy dando dice... Ya te envié el video a Discord. También tengo saludos de famosos en TikTok. Ojo piojo, ojo piojo. Hola. Y tiro una y me pelo porque me va a ver ahí. ¿Hay gente aquí o qué? ¿Me pueden decir en dónde están? Lo veo. Rosmellano 390. Lo veo dice, y aquí hay otra bomba, vayan ¿no? Al Discord y todos miren el video de Discord. Estoy como Leo XD. Tengo saludos de famosos en TikTok. Ah, pero ¿cómo le haces? ¿Los pagas? Tú pagas saludos. Venga, Tuma. Si nos quedamos aquí. Ojo, 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 nos podemos quedar aquí. Nos podemos quedar aquí, cálmense. Seatas Junior dice, es que me gusta mucho esa escena, por eso te lo compartí y por eso quería que lo vieras. Rosmellano 390 dice, no solo les digo cosas bonitas y me responden, a eso se le llama estrategia. A ver, a ver.
dice, Alex, que te pongas tonto, Bob. Ni lo vamos a ver. Ni lo vamos a ver. Rosmellano 390 dice, XD Terry Crowley, jajajajaja. Básicamente sí, ¿eh? Él me quiere matar. Oye, yo voy a aplicar la técnica. Es que me rompe mucho la técnica cuando ya no hay tanto arbusto. Y la princesa aguantando como campeona. No leo lloriqueo. Chinga. No pelíen. No pelíen. No pelíen. Rodapapu dice, 8 bit bus. Antes de irte puedes poco. Ver un video de 6 minutos de la radio. Así la tenemos para ganarla, banda. Ay, pero ya no tenemos Tara. ¿Cómo voy a saber de dónde vienen? Bueno. Ah. Ya me quemé, no me. Pero voy a dejar mi cosa aquí y ¡pum! Buenas noches. Buenas noches. Espectacular. Rosmellano espectacular, 390 dice, ¿qué está haciendo su? X7, ya me quemé, no me secaste cara con calor. 600 cara con se quedó el 8-bit. Bueno, lo mató a Alex, muy bien. Vuelvo a dejar esto aquí. ¡Vámonos! Me escapo. Me escapo, que no tenía vida. Pobre, pobre bus. Digo, pobre. Poco. ¡199! No, no te la creo. No te la creo. Vienen. Bien. Andan muy crazy, ¿eh? Andan muy crazy. Si me pasan un buen vídeo para ver, alguno curioso o cosas así, sí que lo podemos ver. Cosas que no sabías hace 5 minutos, algún play quick. Algo, algo. Mira mi cojincito. Por la cara. Hola. Ah, vente, vente, vente. La Tara me quiere, ¿eh? ¿Me pueden venir a ayudar? Para llevar me querían dar. Bueno, y lo lograron. Ok, dice. Rodapapu dice, ¿cómo supo arroba Alexinaki 7 que soy pobre y que vivo debajo de un Tarita. Puente? ¿Murió? Quedan 25 minutos.
Correctamente. 25 minutitos más, Princess. La estás logrando, ¿eh? Estoy muy contento, Princess. Es que estés aquí. Extremadamente contento. Tan contento que estoy gane y gane. Sí. Hija mía. Hija mía. Si sabes que ibas a morir. ¡Uepa! Me voy. Esto no era para mí. Esto no era para mí. Vientos. ¡Miguel! ¿Qué onda, Miguel? Hello. Se me fue. Obrigado. Buenísima, chicos. ¿Pano qué me pone stick? Feliz de la vida, papá. Feliz de la vida, mi tick plateado. Feliz de la vida. ¿Qué mapa es? ¿Es bueno para el tick? Feliz de la vida. Eso. Pero Miguel es fiel seguidor. Dim. Ya le pueden hablar. Le pueden hablar en portugués, si lo desean. Nada más que no me dejen fuera. Lo van a estar hablando todos en portugués y yo no voy a entender nada. Ahí está. No, yo no voy a entender nada. A mi tic dorado le tiene que ganar a su tic cangrejo. Ese es mi objetivo principal. Es mi objetivo. Buena. ¿Tú? Cómetelo tú. Bien. Nah. Bombastic. Oh. Llego mi cabeza. 300. Toda galera de otra lengua. ¿Ves? Supongo que es que le gusta ver otros idiomas, ¿no? Otras lenguas. No, no me caracterizo por ser fluido en portugués. La verdad. Ah, pues ganadísima. Así se ríen en Brasil. Déjale, digo algo a Miguel, pero no lo insultes, que yo me voy a enterar. Dos derrotas, está bien. A lo mejor le gusta ver lenguas. Puede ser, Le gusta ver otras lenguas. Me recuerdan para no sacar la mía. No dejen que se vea mi lengua tanto, Ahí está. Oh, mira, ya en romance. Renace el romance en el stream. Dice que no habla español, entiendo un poco. Piu. Buena. ¿Quién me rompió esto? Tengo un Brock aquí. Estando fuerte. Buena. Mira. Alex ha sido correspondido. Alexin ha sido correspondido. No, yo lancé mis bombas. Super arriba acá. Super arriba las lancé. Estaba un poquito desconcentrado, con el chipeito. Con el chipping me perdí.
están, ya sacamos a dos. Brock está por allá. Mi animal favorito. Ah, buena. Curiosa pregunta, ¿eh? Buena y curiosa pregunta. Yo diría el perro. El perro sería mi animal favorito. ¿Alguien le puede decir a Miguel que nos queda poquito tiempo en este? ¿El time? Pero Alexín. Alexín. Balón. Vea. Yo le hago caso ahí. Y el conejo. ¿Cómo que, ¿por qué lo bloquea esto? Conejo. Ah, perfecto. Muchas gracias. Quedan 20 minutitos. Ao vivo. Oye, aquí vamos a aprender portugués un poco. Pero creo que traigo el gadget. ¿Todo? Consecuencia. Ay, New Sekong. Epa, Willow. Noto el golpecito de la Bea. Lento, ¿no? ¡Ay, hijo de tu poliflor! Ah. Hoy me ha dolido mucho la espalda. Tenemos una Willow. Un abuelo bastante molesta. No te la creo, güey, no te la creo. No te la puedo creer. No te la puedo creer. ¿Qué nos estaba diciendo Miguel? ¿O qué hizo Faz? Tenemos vía libre, vía libre, vía libre, vía libre, vía libre, vía libre. No, 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 no. No, pero la Willow me... La Willow me controló. No, porque tengo un buen... Yo tengo un buen equipo, no sé qué hizo la Willow ahí. Ah, libre, 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 libre. Trick shot. Princesa, princesa de dedicación. Prince, me gusta. Yo alegre. Alegre y contento de verte por aquí, ¿eh? Alegre y súper contento. 15 minutitos más, Prince. Es el número 7, ¿eh? Ojo. Victoria número 7. Aquí no viene eso de las mayores victorias. No, creo que no. Voy a cambiar. Yo tengo foto de perfil. No hay Denita gomita. Solo la Denita. Me gusta tanto. Me gusta mucho la que tengo. Venga. Es la última fase. Es la última fase. Cuéntame un chiste.
ver. ¿Alguien se sabe un buen chiste? Es más, que lo cuente el chat. ¿Alguien se sabe un buen chiste? Que no esté pasado de tono, ¿eh? No esté pasado de tono. Que sea un buen chiste. Alegre, algún chiste blanco. Está Cheyo, ¿qué es eso? No, no, no. No. Un chiste de humor blanco, ¿qué? Bueno, pero vienen con todo, ¿eh? Puedo decir un chiste negro, pero sin que se ofendan. De preferencia, no. Un chiste familiar. Un chiste familiar. Sí, sería bonito, un chistecito familiar. ¡Vamos! Trick shot. Entró por la esquinita. Buena. Rosmellano 390 dice, porque Rusia no tira misiles a África, porque no encuentran bien el punto blanco, no me van, please, ya no lo hago. Dije que no. Yo quiero un chistorete familiar. Yo quería un buen chistorete familiar. ¡Vamos! Desafío completado. Las películas no te enseñan nada. ¿Qué te enseñaron las películas? ¡Vamos! Bono de jugador. Nos lo ponemos por la... No me lo quiero poner. Mira, me lo voy a poner en el... No en el perfil, sino en mi tarjeta de jugador. Para que sepan que ya gané ese... A ver, los voy a borrar. Amor propio. Por amor propio. Lo tengo que borrar. Pero... No, las películas te enseñan que el villano... nunca va a tener... iPhone. Quien tenga un villano, o sea, película que tenga villano, nunca, y tenga celular, nunca va a tener un iPhone. Este es un dato curioso de la vida, ¿eh? Dice, tengo que venirme porque mañana voy a la escuela. Perfecto, no te preocupes, Ian, mira. Vamos al desafío, de yo fútbol, alegre. Que no jugamos a nada de Power League, ¿eh? Título pichicato, Alex en ese sentido. Dice, villano nunca es insano. El villano nunca es insano, cara de bostezo. No pasa nada, que aquí... Seguimos un poquito, cerramos con balón, unas partiditas de balón, Alexin. O le damos dúo, que tengo misión de dúo. Tres de dúos tengo. Tres batallas en dúo. Balón. ¿Cuál prefieres? Balón. Ok. Venga, Ian. Que vaya bien, no te expulso por a la onda, pero vamos a echar unos... Ah, bueno, se nos fue. Sí, que nos vamos a unos dúos. Gustito tenerte por acá, Ian. Vamos a echar unas con Grey. Estoy poniendo el dislike. Pero, está bien. ¿Eso o porque nos vamos en 10 minutos? Tirando la espalda, ¿eh? No crean que estoy haciendo cosas raras. Tiradita de espalda.
¿Cómo vendría bien un Rosmellano 390 tronador? Dice, una pregunta filosófica, ¿dónde está la otra mitad del Medio Oriente? Y iPad, también si un abogado enloquece Pro, pierde el juicio. Un iPadcito así grande. Y dice Carlos Roja, jugamos. Mira, a mí me encantaría. Bueno, mira, estamos perdiendo por pero nos quedan 10 minutos de stream. Quedan 10 minutos de stream. Pero normalmente jugamos con followers. Si quieres jugar 10 minutos, vente y jugamos balón. Es más, cambio de opinión. Si quieres jugar, Nan, fue un gusto. Ah, te vas a mimir, Alexín. Capibara Rey. ¿Quién es Capibara Rey? ¿Sos tú, Carlos? Rosmellano 390 dice, al final que nos ibas a dar. Mira, lo rechazo. El brasileño, no. ¿Pueden decir a Miguel que lo siento mucho? ¿Le pueden decir a Miguel que lo siento mucho? Miguel Calabro 2 dice, May. ¿Cuál es el nombre de mi nombre? Adrián. Y Carlos, aquí tienes el codiguito, por si... Por si te quiere venir, aquí está el código de equipo. Y luego ya nos hacemos amigos dentro del team. Pongo por aquí, XR8... 78. Ahí está. Alexín, ¿le cedes tu lugar a Miguel para echar los 10 minutos con él? Ese es tu lugarcito, Alexín. Supongo que Carlos será Brawler, ¿no? ¿Entonces quién es Brawler? ¿Quién es Brawler? Hola, hola. Pero ¿quién es? ¿Quién es Brawler? Te doy mi lugar. XR80. Me faltó un número, perdóname. XR85. Oye, que no sé quién es Brawler. Ivo. ¿Estás en directo? ¿Quién es Brawler? No, pero lo tenemos que sacar, ¿no? Viene Carlos. Viene Carlos, ahora sí, Carlos. Estamos listos, equipo. Ya lo recordé. Y los 20.000 puntos. Este sí eres tú, Carlos. Eso. 20.000 puntos. Vamos a hacer la dinámica. Ya mismo. Para ahorita que Carlos y Miguel están por aquí. Yo pongo una predicción. En la que pongo, ¿quieren puntos? Sí y no. Voy a poner 5 minutos de predicción. Voy a dejar ahí corriendo durante la partida. En la predicción necesito que solo pongan 10 puntos a que sí. Solo 10. No más, no menos. No, solo 10, Alexín. Que quiero que sea lo más equitativo posible. Si veo que 6 personas han votado, yo solo quiero ver 60 puntos. 10 puntos por persona. Y yo voy a regalar 20.000 nancitos a que no. Para que entre los que los pongan que sí, se lleven estos puntos. Comienza la predicción 5 minutos y solo va a haber una oportunidad. Si los que están aquí... vaya. Si... Otra vez, sí, la última, princesa, la última de puntitos. Si veo que se pasan de 10 puntos, se cancela la predicción... Y no va a haber hasta el siguiente día, hasta otro día. Tienen 5 minutos para dejar sus 10 puntitos en que sí. Si nos salimos de la regla, se cancela. ¿Ok?
solo 10 puntos a los que quieran punto gratis, que quieran ganar puntitos, 10 puntitos a que sí. Va. Comienza la predicción. Venga, vamos a echar un baloncito. Diez puntitos a que sí. Se está cumpliendo bien, ¿eh? Se está cumpliendo bien. Los que quieran puntitos, 10 puntos a que sí. Solo 10 puntos a que sí. Solo 10 por persona. Uy, qué malo soy con el... Qué malo soy con el Grey. Qué malo soy con Grey. 150 puntos y 4 personas, ¿eh? Esto ya puede resultar en descalificación automática de la predicción. Es correcto. Es correcto. Es correcto, mira. Elite. Y return points. No me tentaré el corazón. Que ya lo intentamos muchas veces el día de hoy, ¿eh? Ah, me curo aquí. Rosmellano 390. Me despido de aquí, Alexin. Alexin, nos estaremos viendo en los siguientes streams. Tal vez no completos, pero espero poder verte por aquí todavía más tiempo, Tiempo y no te va a contar la vista. Espero poder seguirte viendo por acá. Bueno, a ver, tan... Tan mal no estoy, Ah, bueno. Es bueno saberlo. Con eso estoy feliz. Seatas Junior dice, ¿puedes reaccionar al video que te envié? Conseguirte viendo por acá está bien. Y es que con el Grey soy muy malo. Voy a cambiar el Braulio. Voy a cambiar el Braulio. No vi cuántos, cuántas copas tenemos todos. Pero que con el... Dice, arroba Alexina, con este señor soy muy malo. Nah, gol. Inga, la cajetía. Escuché. A ver, Z. Lo vemos para terminar. Lo vemos para terminar, Z. Estos videos me dan mucha risa. Rosmellano 390 dice, fan de Kuno, el que lo escuche. Fan de Kuno, el que lo escuche. Yo no lo oigo. Yo no oigo. A poner esta señora. Lo vemos que me gusta. Vengo a empeñar a mi hijo. Es un pingüino de peluche. Uy, estoy viendo otro que también quiero ver. Nos quedamos 4 minutitos más. Vengo a empeñar a mi hijo. Empieza bien. Alexinaki empieza fuertecito, dice, el video. Otros 500k puntos. Rosmellano 390. No, pero bueno. Qué mal el admin, ni yo no, yo no escucho. Porque no soy fan, porque no lo oí. Pero bueno. Pero bueno. La Megara esa. La Megosa. La Megosa esa. Seatas Junior dice, jajaja, ¿por qué a Nano le gusta? Alexinaki 7 dice, últimamente insulto mucho, necesito un psicólogo, dice. ¿Cuántas copas tienen ellos? Ah, estamos a la misma, está bien. Los de memes chillosos, todos los videos son iguales. Zeta, y me puedo hacer fan de esto. Puedo ser muy fan de esto.
Correcto. No. Ah, bueno. Aguanto mi espalda. Estuvo muy pesadito el día de... Venga, venga, venga. Rosmellano 390 dice, Seatas barra baja Junior, ya no eres mi amigo porque te gusta Kuno, anda a un psicólogo. Rosmellano 390 dice, lo del final Prey. Significa sarcasmo. Prey uruguayo, Prey argentino, no sé qué es, dice, no vi. Arroba Rosmellano 390 a Nano le gusta. Hola. Tienes un golpecito, amigo Sergio. Bueno, 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 bueno. Pero que fulmina el Sergio. Que fulmina el Sergio. ¡Yum! Ay, a ver, me quiero despedir yo con esta partida, con una victoria, ¿eh? No estaría nada mal. Rosmellano 390 dice, por eso era sarcasmo, oh, no pero me cómo... importa lo que le guste a los pero demás, cómo puedes se le invertir super. Que esto es se sarcasmo. Se le dio la super. Vamos a ver qué pillo, nada, güey. Nada, güey. Ah, Miguel... Rosmellano 390 dice, XD no me dieron nada de la predicción. Es que el Sergio en lo que puede reaccionar, el Sergio ya te fulminó acá. El Sergio te fulmina acá. No vieron de nada de la predicción. No, se canceló. Le vi 5 personas, 60 puntos. Se advirtió. Se advirtió. Se advirtió. No se cumple. Se cancela la predicción y para otro día. Venga, una última. Que no me quisiera ir con derrotita. Es que Capibara Rey a 700 copas. Rosmellano 390 dice, dale de nuevo y mira quién es el que Alex. Votó dos veces para que lo banes. Hello, muchas gracias por los 4 bitazos. Y sí, claro que sí. Ahorita porque ya nos vamos... Pero sí, yo encantado de... ¿Puedo jugar algún otro día? De jugar contigo. Oye, el bot te suena muy bien, ¿eh? Ay, gracias, Ángel. Me salvaste la vidola. Muy... Te digo, sí. Ay, coño, 700 copas. Yo sí lo siento. Yo sí lo siento. Fue Alexin. Creo que no tenemos que investigar mucho. No tenemos que investigar mucho. Rosmellano 390 dice, los echa de cabeza. Alexinaki, la skin de Lola suelta tréboles. Ay, suelta florecitas. Suelta florecitas, qué bonito. Venga, vaya. Y me dio, coño, qué falso.
Qué falso fue eso. Qué falso fue. ¿Y cómo sabes quién votó de más? La verdad no lo sé. No, no sabría si puedo, pero no me queda duda de que fue Alexis. Es vicioso, es avaricioso con... Que son para todos, pero es avaricioso. A ver, Ángel. Estamos en una partida... Estamos en unas partidas de 300 copas. Tu Gustavo, que sé que tiene 65 copitas, güey. Mi Colette tiene 270. Ah, mira, esta sí la podemos ganar. Creo que la podemos ganar un poco mejor. 200, 300, sí, nivelemos, ahora sí, última. Discord, ¿mandaste algo en Discord? Reviso, lo reviso. Venga, venga, venga. Se puede, equipo. Se puede, banda. Inga Tuma. Paro mal. Alexinaki 7 dice, tengo cáncer. Paro mal. Y la queríamos mandar para arriba. Y las balitas. Y las balitas del dinamitas también están muy cool. Balitas del rey capibara. Pero es que... Rosmellano 390 dice, intenta ver quién vota para volver de más a hacer predicción, para volver a hacer lo baneas. Predicción y si alguien vota de más lo baneas. No me gusta eso. No, si lo siento feo. Yo confío en que la gente lo logra. La gente lo puede lograr. Y la matamos. ¿Pero qué es esto? No estoy entendiendo nada. Yo no estoy entendiendo nada. Seatas Junior dice... Arroba Rosmellano 390. No entiendo. Y si eres tú, jajaja. Vamos a poner otro Braulio, que a lo mejor con Colette la traigo muy, muy ciclada. ¿Quién me puedo poner? ¿Quién me puedo poner? Vamos a intentarlo a lo grande. Vamos a intentarlo a lo grande. Puedo ya traer ciclada, Colette, ¿eh? No lo descarto. El gusto fue mío, Alex. Ya con esta nos despedimos, ¿eh? Que ya con esta nos despedimos. Rosmellano 390 dice, Seatas barra baja Junior, tú también y tú te la come dólar. ¿Por qué pelean? Alexinaki 7 dice, nada, quedo ahí parado, pero los puntos. No sirvió de mucho. Vamos. Bueno. Rosmellano 390 dice, arroba seatas barra baja JR me hizo daño psicológico. Bueno, me estoy perdiendo chistes. Que no estoy comprendiendo, ¿eh?
Bien. Creo que era el tema de Colette. Seatas Junior dice, jajajajajajaja. Creo que era el tema Colette. Pudo haber sido tema Colette. Rosmellano 390 dice, como yo, el nano también se la come. No sé dónde está. Aquí está este perro. Ahí estaba, ahí estaba. Bueno, bien, bien, bien. Estaba. Rosmellano 390 dice, es broma, ja 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 GSJ. En Seatas, hola, dice, princes. Tal vez no. Hello. Dices, voy a poner un videito que te puede gustar, a ver si te da risa. A ver si te da risa. Yo de aquí. Aquí, mira, con una victoria. Bien jugado. Rosmellano 390 dice, suerte. Todos pongan hola, pongo, pero con destacar básico, mensaje. Ven y corazón. Hola, pero con destacar mensaje. ¿Pero por qué? ¿Por? Vamos a poner un videito que nos ha pasado Zeta. Por aquí. Por... Dice, hola, 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 hola. Vamos a ver qué tal está. Vamos a ver si nos da risita. Déjame le pongo a mejor posible. Vengo a empeñar a mi hijo. Señora, no puede empeñar niños. Se llama Patricio. Ayúdame, van a empeñar. Rosmellano 390 dice, hola, 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 hola. ¿Qué insinúa? O sea, no. Rosmellano 390 dice, hola, 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 BW. Canta, Patricio, canta. Estas son las mañanitas. ¿Como guitarra baboso? Guau, 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 guau. Impresionante. ¿Cuánto me da por este tambor? ¿Cómo que tambor? Hazlo tuyo, hijo. Rosmellano 390 dice, hola, 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 el Pepe. Disculpe. ¿Acaso me propuso comprar a mi hijo? Yo solo. Debería darle vergüenza. Yo jamás vendería a mi amado hijo. ¡Mamá, me cagué! ¿El pago sería en efectivo? Ah. Ah. Bah. Rosmellano ideas. 390 dice, a ver si da... el PP. Quiero ver si da la misma risa. Te propongo un trato. Se llama el trato. No me hace reír. ¿Qué es? ¿Me bueno? Oye, está muy bueno, ¿eh? Es que me da mucha risa en estos videos. Ah. Un trato. Escucho. 6 bananas. Es que eso ya me da risa. Por 7 bananas. ¿Oh? 42 bananas. No, hermano. No lo has captado. Cambio 6 bananas. ¿Ok? ¿Mm? Por 7 bananas. Rosmellano 390 no, dice, te propongo revés. Un trato, si me río te doy 3 bits xddddd. Inepto el güey. Hasta pronto. Alto ahí, rufián. Desde oye. Principio, supe que estoy... Es que están espectaculares para hacer stickers. Esto es un buen sticker. Alto ahí, rufián. Rufián. Desde un principio, Rosmellano 390 dice, si no me río, tú no me das 500.000 K en bits. Sí, yo simplemente le ofrecí un trato a cambio de 7 bananas. Yo le tengo una mejor propuesta, caballero. A ver, yo le doy 10 bananas a cambio de 0 bananas. Va.
Rosmellano 390 dice: el mejor trato del mundo XDDD. Familia, hoy se come. ¿Y las bananas? ¿A carbón? Si me las vendieron a 10. A ver, le subo un poquito más, pero me perdí esta parte. Le subo un poquito más. Ahí está mejor, ¿no? Ahí está mejor. Rosmellano 390 dice: arroba 97 barra baja princess, eso quiero a jajajaja gsjotas ja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 . ¿Y es banana? Jack, me muero SOS. Es cero banana. Va. A hueso, he salido victorioso. Familia. Rosmellano 390 dice: sets. ¿A carbón? Si me las vendieron a 10 por 0. Pellejo, ¿sabes cuánto es 10 por 0? ¿Cuánto? 100. Ah. Ay, ya vámonos a dormir. A descansar, bandera. A descansar. Princes lo logró. Canal de reacciones, hay videitos, más los mensajes destacados. Rosmellano 300, es que no lo entiendo muy bien. Solo vi unos monos. Se debe haber escuchado, se escuchaba igual que mi voz. En teoría. Puedes morir si no lo ves. A ver, ¿qué hay aquí? ¿En el canal de qué? Reacciones. Aquí está. Uy. A ver. Vamos a ver un último. Le voy a subir incluso más. Pues más, voy a mutear las reacciones un segundo. Voy a mutear el bot. Y en teoría ya se escucha fuerte. Voy a poner uno último. ¿De qué quieres tu maíz? De hielo. No manches. ¡Qué sabor, pellejo! ¡Quiero un bolay! Rosmellano 390 dice: Rosmellano 390, el Pepe te ama, bebé. ¿Eres pellejo, te haces? Esa pregunta no la estudié. Te voy a dar el que sea, güey. Pues es que sigue siendo mucho estiqueable. Es muy estiqueable. Rosmellano 390 dice: se sigue escuchando XDBD. Te voy a acusar. Esto es un sticker espectacular. Rosmellano 390 dice que no se escuche el meme. ¿Cómo que no se escucha? ¿Cómo que no se escucha? ¿Se sigue escuchando? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se debe escuchar? A ver. Ah, sí. Con la asociación Conexera. A ver, si se escucha un poco XD, es porque sí está el video. Rosmellano 390 dice: si se escucha XD, es porque sí está el video. Paro. No se escucha tan claro. Ah, pero no lo muteé. No lo había muteado. Lo voy a poner desde el principio. Según yo había muteado el speak. Listo, no se va a escuchar el destacar, ¿eh? ¿De qué quieres tu bolais? De hielo. No manches. ¿Qué sabor, pellejo? Quiero un bolais. ¿Qué sabor? Dámelo. ¿Pero qué sabor quieres, pellejo? Chocolate. Güey, ¿eres pellejo, te haces? Esa pregunta no la estudié. Te voy a dar el que sea, güey. Quiero el de chocolate, güey. Pues adivina qué, güey. ¿Qué? Me va de burger y te van dos de fresa. Te voy a acusar. Ah, ¿sí? Con la asociación Conexera. Ni existe esa jalada, güey. Te adivino engañado. Mira, güey, del 1 al 10. ¿Qué tan pellejo crees que estás? No sé contar, güey. Si a ti te hicieran esa pregunta en la calle, ¿qué contestarías? Yo diría un 7. Si contigo llego y te dice del 1 al 10, de punto 9. ¿Es que estás? No sé contar, güey. Ah. ¿Me vas a dar mis bolais? Sí, pues ya me diste lástima. Toma, güey. Estos son especiales sabor choco caca. ¿Choco qué? Choco cacahuate. Maravilloso. Ah,
¿Me diste caca, maldito enfermo? Cacahuate. ¿Me engañaste, desgraciado? Te dije que eran especiales, güey. No, ya me voy, ya me voy. Me vengaré. Pero no sin que antes pruebes mi sabor secreto. A ver. A ver. Un like de piña. Un momento. ¿Por qué sabe a mirados? Te mentí, güey. ¿Es pipiña? Es uranio. ¿Qué? Te quedan 2 segundos de vida. Ah. Es pipiña. Es pipiña. ¿Qué es Bonais? El Bonais es como un... Te voy a comprar un Bonais, princess. Te voy a comprar un Bonais. Que no, que ya me voy. Que ya me voy. No veo nada, el súper. Está bien. ¿Qué va a llegar? ¡No! Oh, ese juego. A este juego. Este juego estoy viciadísimo. A este juego estoy viciadísimo. ¿Qué va a llegar? Un champú. Pero no tiene pelo. Es para mi viejo. Tiene mucho pelo. Es... Ya cerré el Discord. Calvo. Ah. ¿Qué más va a llegar? Un desodorante. Vaya que le hace falta. Ah. Vieja puerca. Oiga, respete. ¿También voy a llevar papel de baño? Y es el último, princesa, y es el último. Cagona. ¿Usted no hace caca o qué? En vez, ¿eh? Cuando fumo muchos frijoles. A ver sus huevos. ¿Qué pasó ahí, señora? Quiero ver si venden huevo fresco. Ah. Ninguno que podrido, señora. ¿Me da 2 huevos podridos? Señora. ¿Vende leche? Sí, señora. ¿Me da 2 kilos? Señora, se vende por litro. ¿Me da un Kinder sorpresa? Ay, baboso, me asustó. Es que sorpresa. Ya sería todo. Perfecto, qué pendejada. ¿Cuánto va a ser? ¿Usted es el cajero? ¿Por eso? ¿Usted debe saber el precio? La verdad no sé por qué me contrataron. Por Marco. ¿Cómo dijo? ¿Quiere venir a mi casa? Claro que sí, hermosa. Acusador, ¿le voy a llamar a la policía? Muy tarde. ¿Qué? ¿Por qué? Yo soy la policía. Yo soy la policía. Vámonos, que princesa ya está durmiendo. Vámonos. Aquí espantan. Se portan bien, chicos, ¿eh? De verdad, muchas gracias por el stream de hoy. Mucha gente, muy activo. El chat estuvo reborboreando en todo tiempo. No, yo no puedo evitar reírme tampoco. O sea, es que el formato de las fotitos y demás me da mucha risa. Me da mucha, mucha risa. Vamos a ver con qué canción nos vamos. Ya para irnos. Mira, vamos con esta de aquí. Carga. Perfecto. No, no, no. No, no, Alexín. Princess. Un besote especial. Que te quedaste hasta el final venciendo el sueño. Gracias también por esos 17 mesesotes por acá. Y a todos. Rosmellano. Espero que sigas aquí. Una disculpa que estaba viendo videitos, pero hacemos stream lunes, miércoles, viernes y domingo. ¿Qué quiere decir esto? Mañana aquí estaremos 10:30 p.m. Zeta, Alexín, Rosmellano, una vez más. Se portan bien, se cuidan mucho. ¿Oh? ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Pero yo no tuve nada que ver con eso. ¡Vámonos! A descansar. Se portan bien, se cuidan mucho y hasta luego. Oh.